Pohjois-Chilen autiomaa-alueella louhittiin salpietaria lähes vuosisadan ajan. Toiminta menetti kuitenkin taloudellisen merkityksensä jo 30 vuotta sitten. Seudulla on lukuisia hylättyjä salpietarilouhoksia ja aavekaupunkeja muistona menneiden aikojen hyörinästä ja ihmisvilinästä. Louhosyhdyskunnissa saivat alkunsa uskonnolliset tanssiryhmät, jotka ovat näkyvimmin painaneet leimansa Latirannan neitsyen juhlaan. Erämaan luonnonolosuhteet ovat ankarat. Ylänköintianit aimaraat elävät keitaissa, joissa maanviljely ja karjan laiduntaminen ovat mahdollisia. Intiaanikulttuuri on myös osaltaan antanut ilmettä Latirannan neitsyen juhlalle. Latirannan kylä sijaitsee pienessä keitaassa 60 kilometrin päässä rannikolta. Kylässä on vain 200 asukasta, yksi ainoa yleinen puhelin, eikä lainkaan viemäriä. Juhlien ajaksi kylään saapuu vuosi vuodelta yhä enemmän väkeä, vieraiden määrä lähenee jo 100 000. Pyhiinvaeltajia, kaupustelijoita, turisteja. Latirannan neitsyen juhla vietetään joka vuosi heinäkuun 11. ja 19. päivän välisenä aikana. Juhlan aikana alkoholin myynti on kiellettyä ja kylässä toimii väliaikainen teurastelu. Pyhiinvaeltajat houkuttelevat paikalle kaupustelijoita sankoin joukoin. Soy la señora Rosario Lobo y pongo la pensión más grande de aquí de La Tirana, que es la pensión Charito, hace más de 20 años. Y nosotros aquí la especialidad de la pensión es la cazuela, los porotos, tenemos carne mechada, pollo asado, empanada, anticucho. De todas partes lo vienen a visitar, porque ya hace muchos años que yo trabajo en esto con la pura familia, mi hijo, mi hija y todos los ayudantes que tengo aquí. Kylän viime vuosisadalla rakennetun kirkon kaksi neitsyen kuvaa ovat uskovaisten hartaan palvonnan kohteita. Juhlaan osallistuu lähes 200 tanssiryhmää, joista suurin osa saapuu Iki-Ikän kaupungista. Ryhmien ympärivuotinen toiminta huipentuu heinäkuiseen juhlaviikkoon. Syksy ja talvi ovat hiljaista aikaa, mutta heti toukokuun alussa ryhdytään valmistelemaan seuraavaa juhlaa, valitsemaan uusia jäseniä, harjoittelemaan tansseja ja musiikkisovituksia. Tanssiryhmät hyvästelevät oman neitsyönsä ennen lähtöään Latirannaan. Mi abuelito fue el fundador de esta sociedad que todavía vive, él tiene cerca de 90 años. Y debido a que hace tiempo atrás él quedó cieguito, se hizo una promesa de llevar el baile siempre adelante, así que la Virgen intercedía ante Dios para que le devolviera la vista. Y ella realmente lo hizo, nosotros nos concedió ese milagro, la fundó con la misma familia, mi mamá fue guía de este baile. Un tío fue caporal, el primer caporal de esta sociedad, que actualmente está fallecido. Y lo formaron casi pura familia y entre amigos también, amigos de mis tíos, de mi mamá y amigos de la familia. Ahí son bien pocos los que no son familia, pero en todo caso en esta sociedad, a pesar de que no llevan el mismo apellido, no son familiares de nosotros, nosotros nos sentimos igual, o sea, somos todos uno. Nosotros bailamos por promesa a la Virgen de la Tirana, la Carmelita, que le llaman mucha gente de aquí, que es la reina del norte. Y esa sociedad por eso tiene que mantenerse siempre, siempre vigente. O sea, nosotros siempre la bailamos con bastante fe, bastante devoción a la Santísima Virgen y de todo corazón. Yo pienso que todo cristiano lleva dentro de uno eso, de bailarle a ella, de ofrecerle sus cantos, sus danzas, todo lo que nosotros hacemos, el sacrificio que es en cuanto a soportar calor, soportar frío en la noche,
Es por eso, yo pienso que el cristiano demuestra esa fe a María para que ella interceda ante Dios y ante Cristo. Iquique on Latiranan lähin kaupunki. Se oli tärkeä satama, josta entisinä kulta-aikoina salpiateria laivattiin kaikkialle maailmaan. Moni rohkea liikemies hanki Iquiquessä omaisuuksia, mutta myös ammattiyhdistystoiminta ja työläisten oma äänenkannattaja saivat kaupungissa vankan jalansijan. Nykyään Iquiquessä on noin 150 000 asukasta ja suurimmat työnantajat ovat kalastusyhtiöt, kaivostuotteiden vienti ja pienteollisuus. Monien iquiqueläisten rinnalla Los Huasos-ryhmä tekee pyhiinvaellusmatkan Latirannaan. Los Huasosin 15 tanssijasta suurin osa on naisia. Mukana seuraa joukko omaisia, ystäviä ja muusikoita. Ryhmä jää Latirannaan koko juhlan ajaksi ja tanssii neitsyölle 9 tuntia joka päivä. Chileläiset ovat hartaita katolilaisia ja tämänkaltaiset uskonilmaukset kumpuavat syvältä kansankulttuurista. Porque tengo manda. ¿Y qué manda tienes tú con la Virgen? Que se recupere mi prima. ¿Esa manda cuántos años que le hiciste? El año pasado nomás. ¿Y para cuántos años más tienes que bailar por esa manda todavía? Un año más nomás. Este y el otro. ¿Cuántos años lleva la tirana? Desde chico. ¿Y por qué razón va? Por fe, en la Virgen. ¿Tienes alguna manda en particular o va así nomás? Así nomás, así nomás. No por manda, por, más por tradición. Koska Latirannassa ei ole hotelleja, turistien ja tanssiryhmien enemmistö yöpyy teltoissa, autoissa tai pelkissä makuupusseissa paljaan taivaan alla. Markkinaköillä myydään kaikenlaista tavaraa, on sijoitettu sivukaduille. Kirkon aukio on varattu yksinomaan tanssijoille. Thank you.
Iquique en enero de 1977. Ese mismo año me tocó conocer un poco la fiesta de la Tirana y en principio como que no cuadraba dentro de mi esquema, dentro de la mentalidad occidental, yo todavía recién muy, muy europeo para entender una serie de cosas muy propias de América Latina. Al año siguiente el obispo me pidió que me hiciera cargo de la fiesta. Yo doy gracias al Señor porque eso me permitió ir poco a poco, porque no fue tampoco en ese año, sino poco a poco, lentamente, ir conociendo la fiesta, conociendo a la gente que realiza la fiesta e ir descubriendo a los bailes religiosos por dentro y al peregrino también en sus motivaciones. Y todo eso, con el tiempo, ha ido produciendo un gran amor, un gran cariño por esta fiesta, que es, y lo tengo que proclamar así muy, muy alto, muy en público, es una gran fiesta religiosa eminentemente católica. Messuja toimitetaan useita yhtä aikaa, jotta mahdollisimman moni pyhiinvaeltaja ja tanssiryhmä voisi osallistua. Ihmiset jonottavat kärsivällisesti päästäkseen tervehtimään pyhää neitsyttä. Vanhemmat kohottavat lapsensa neitsyen puoleen ja rukoilevat heille siunausta. Neitsyen viitan kosketuksesta kuvat ja medaljongit saavat ihmeitä tekeviä voimia. Monilla tanssiryhmillä on Latirannassa oma talo, jota käytetään vain juhlan aikana. Kylän 1300 talosta ainoastaan 300 asutaan vuoden ympäri. Tanssiryhmien talot ovat tilavia, mutta tasoltaan hyvin vaatimattomia rakennuksia.
baile, ya antes de la llegada de los españoles a América, era un baile ceremonial. Era una forma como tenía los pueblos aborígenes de relacionarse con Dios y de presentarle su agradecimiento o su necesidad de perdón. Entonces, esta estructura mental ha continuado a lo largo de los siglos y lo que hizo el misionero español fue sencillamente cambiar las letras de los cantos, aquello que era para el dios indio, que era para cualquier otra situación, se transformó en algo para la Virgen, los santos o para Cristo. Es decir, el baile ceremonial continuó, pero enfocado desde otra dimensión. Diríamos, es un rito, el mismo, pero con distinto significado. Y eso ha continuado perdurando como una forma de relacionarse con Dios a través del rito ceremonial de la danza. El bailar durante muchas horas, ya sea con el frío, con el calor, pues es muy bueno para los jóvenes, pero cuando uno ya no lo es tanto, entonces uno sabe que no es tan fácil, y es verdad, no lo es. Pero llegué un poquito con el paso del tiempo a ir sintiendo muchas de los elementos que siente el bailarín, y es por eso que al final también yo integré un baile religioso. Y pienso que ha sido una experiencia única que merece la pena y que realmente satisface plenamente desde el aspecto espiritual. Es un encuentro más pleno con el Señor de la vida, es como un sí grandote a la acción de Dios, expresado en canto, expresado en danza, expresado con toda la alegría y expresado también con todo el cuerpo, ya no solo algo racional, algo de que uno sabe que es así, sino que uno como que lo vive, lo siente, lo baila, lo vibra. Es todo el cuerpo, toda la persona la que a través de estas expresiones propias de América Latina realmente llega a sentir la presencia de Dios y el amor de Dios. Neitsyölle sytytetään kynttilä kiitoksena kuulusta rukouksesta. 9 päivän aikana kynttilävahaa kuluu noin 25 tonnia. Juhla jatkuu tauotta yötä päivää. Kylän suuri aukio on hiljainen vain aamuyön tunteina. Huominen tervehdys keskiyöllä heinäkuun 15. päivänä on juhlan kohokohta. Taivas räjähtää kirkkaaksi ilotulituksen väriloistosta. Rakettien rätinään ja paukkeeseen sekoittuu kymmenien muusikoiden soitto ja rytmikäs rummutus. Juhlaväki tervehtii uutta päivää, joka on pyhitetty Carmenin neitsyölle, Latirannan ja Chilen suojeluspyhimykselle. Mal, mi señor. Tuvo una operación que le hicieron en Arica y quedó pesando 30 kilos. Ya los médicos la habían desahuciado ya. Entonces fui hasta el Perú yo con ella, por un caso. Y ella le prometió a la,
a la Virgen de aquí, del Carmen, como somos devotos de ella. Entonces llegamos hacia ella. Actualmente la vemos aquí como está, me hicieron un poco mejor y no me puedo poner a que ella siga con su mando, porque la verdad las cosas me la ha favorecido bastante, me la está alentando. Ella ha gastado casi todo el ahorro que tenía, el médico, medicina y no pasaba nada. Hasta que a la final se me recuperó y aquí estamos, aquí en La Tirana. Y seguiremos viniendo hasta cuando ya Dios no quiera más, porque tenemos bastante fe en la Virgen. La Tirana, o sea, cada zona tiene como una especie de demandas típicas que se dan precisamente porque están bien acogidas por el entorno social de la gente que participa dentro de la fiesta. En la fiesta tenemos varias mandas, pero que están dentro de lo normal. Pero la manda que realmente es específica de La Tirana y con la cual estamos tratando de ayudar a la gente para que reflexione un poquito es una manda que es de arrastrarse por el suelo prácticamente 1,5 kilómetros hasta llegar a los pies de la imagen de la Virgen. En verdad no es que estemos en contra, lo que sí quisiéramos es que la gente descubriera que el sacrificio físico violento no es algo que agrade a Dios. El sacrificio sí, pero un sacrificio ordenado, un sacrificio que no impida el desarrollo normal y que no atente tampoco contra la vida. Heinäkuun 16. päivänä neitsyt Mariaa kannetaan kulkueen edellä pitkin kylän katuja. Kovassa tungoksessa eteneminen on vaivalloista. Ikiken piispa osallistuu kulkueeseen. Laulajat eivät käännä selkäänsä neitsyölle, vaan kulkevat takalle. Kun reitti on kierretty, neitsyen kuva kannetaan ensin kylän aukiolle ja viedään sitten takaisin kirkkoon. Kirkasväriset nauhat yhdistävät uskovaiset neitsyeseen, joka asetetaan paikalleen pääalttarin yläpuolelle. On jäähyväishetki. En un momento como ahora es de mucha tristeza, ya que a la chinita la ponemos en su camerín y ya no la vamos a ver hasta el próximo año. Y bueno, ahora es un momento de dolor, de mucha tristeza. No es como cuando llegamos el primer día que vimos a la chinita contenta, con la cara sonriente. Hoy vemos a la chinita en el camarín de ella con la cara de pena porque sus bailes ya se van. Entregarme en un 100% a la Virgen. La fe para mí es que yo creo en ella y yo sé que cualquier problema que me pase o que le suceda a mi familia, si la voy a tener consciente o le voy a pedir un favor a la chinita, ella me lo va a cumplir. Erohetken suru on aitoa. Kaikki poistuvat kirkosta polvillaan, katse naulittuna neitsyeseen, sydämessä toivo palata seuraavaan juhlaan.